Coincidir dos cuestiones. Por una parte, la clausura de la Escuela de Empoderamiento, pero también la celebración de las acciones en torno al 17 de mayo. Pues, bueno, pues el hacerlo coincidir tampoco es casualidad. En este momento estamos en proceso de elaboración del cuarto plan de igualdad del Ayuntamiento de Gasteiz. Entonces, bueno, pues en ese proceso la idea es un poco definir cuáles son las líneas o las estrategias que van a marcar la política de igualdad del Ayuntamiento en los próximos 4 años. La idea un poco es que la duración del próximo plan, que esperemos que se apruebe a final de año, tenga 4 años de duración. Entonces, bueno, pues ese plan tiene varios retos así importantes, ¿no?